Bienvenidos a un nuevo Me Fui a Volver aquí en el kilómetro 1.5 de la vía San Borondón, en Arcos Plaza San Borondón. Qué hermoso lugar, cómo te amo. El lugar más seguro de la patria por el plan de seguridad de San Borondón, premiado en Miami y en todo el mundo. Patrullajes por el agua, por todo, esta cosa de locos te permite disfrutar de este maravilloso cantón y su comida de manera tranquila y segura. Ahora estamos aquí en Pizza Libre, un lugar espectacular en Arcos Plaza. Y vengan a morir de envidia, como siempre, comelones. Ya estamos aquí, Pizza Libre está atrás mío produciéndose la magia y a mis lados están los duros. Me siento hasta flaco, loco, aquí por primera vez en este segmento. Me refiero a los duros de Pizza Libre, Francesco y Steven. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Tú? Estupendamente. Cuéntame un poco la historia de Pizza Libre, Francesco. Pues la historia de Pizza Libre nace de la idea de poder hacer una pizza la cual se cocina en 130 segundos, 120 segundos, que sea algo rápido, que sea algo rico y que al mismo tiempo te pueda invitar a algo distinto a la típica pizza de pepperoni. Acá hacemos pizzas desde piña con chicharrón. ¿Qué opinas de los que dicen que ponerle piña a la pizza es un pecado mortal? Yo creo que la comida tiene que ser rica y punto. Yo soy un poco anti piña en la pizza. ¿Vos eres igual así o tradicionalón? Me gusta experimentar siempre nuevos sabores. Convencer al cliente de que es un producto espectacular el que tiene que probar. He ganado como 10 veces apuestas. ¿Por qué? Porque tenían la misma incógnita, tenían la misma duda que una pizza con piña jamás puede combinar. Le digo, okay, ¿sabes qué? Yo te vendo mi mejor botella, si a ti te gusta, tú me la pagas. Y pues, entonces hagamos una cosa, me más naces a mí y digo que es una mierda y me llevo la mejor botella. ¿Sabes cómo? Yo sé que no va a ser una mierda. ¿Por qué? Por la cara que vas a poner al probarla. Sí, ¿no? Y yo soy mal mentiroso. Ay. Y ya fuera de la joda de la piña, ¿qué opciones hay? O sea, dices que es una cosa para experimentar, para salir de la pizza tradicional y comercial. ¿Cómo nomás? Bueno, yo creo que es un poco lo que hemos hecho con el bistró también, y un poco lo que hemos hecho con la pizzería, es que no lo hemos querido mantener 100% italiano, sino que nos gusta experimentar mucho con sabores de Asia. Por ejemplo, una pizza que siempre que... Aquí en Pizza Libre tenemos muchos clientes coreanos y nos piden siempre la pizza con kimchi. El kimchi es un fermentado de repollo con un ají tradicional y hemos hecho una pizza con parmesano, mozzarella y el kimchi, que es un golazo también, que la gente ahora último la pide también full. Oye, y hacen su propia cerveza también. ¿Cómo es la cosa? ¿La Tigra? ¿Qué está? Demetrio Aguilera Malta era, ¿no? ¿O quién era el de la Tigra? Sí, es una novela de un ecuatoriano. ¿No te acuerdas? Es una serie de la Tigra. Claro, es Demetrio Aguilera Malta, uno de esos de la generación decapitada. Mínimo estoy quedando pésimo aquí en cultura, así que luego vemos si lo cortamos. ¿La cerveza qué onda? ¿Cómo la hacen o qué? Tenemos una propia fábrica con la que trabajamos, nuestra propia línea de cerveza. Tenemos también nuestra propia sidra, Cocoloba y Tigra, que están apostando mucho aquí. Oye, ¿y aparte de pizza? Somos muy fanáticos de la pasta también, nos gusta mucho la pasta, que hacemos como un clásico cacio e pepe, hacemos un linguini con mariscos. La verdad es que todo lo que sea gastronómico es algo que nos motiva a nosotros bastante. Oye, y la coctelería también, me hablan bien de la coctelería. Coctelería de autor. ¿Sí? ¿Qué tienes así de...? Como habías comentado, tienes el Sugar Daddy. ¿Eh? Es un golazo, una cosa... Todos queremos llegar a ser un sugar daddy alguna vez, ¿no? Así es. El espíritu silvestre es muy, muy rico, que es una bebida que se hace a raíz de un misque, que es un trago ecuatoriano, y lo hacemos un proceso que lo clarificamos con leche y sale algo que empieza siendo marrón, y clarificado con leche sale blanquito, así súper rico. Ya te lo vamos a dejar de probar, es una locura. Oye, ¿alguien que quiere así más o menos el ticket promedio? No, 25. Con 20, 25 sales bien jamado. Y... Tres cuartos, así que venga con 30. ¿Qué vamos a probar hoy día? Hoy día de la barra vamos a probar el pepperoni, que es nuestro negroni, que hacemos un proceso de infusionar Campari con pepperoni.
dado que es una pizzería en principio. Vamos a probar el Espíritu Silvestre, que lo estaba mencionando, y el Sugar Daddy, que es whisky macerado con aceite de coco, que es una locura. Del bistro lo que vas a probar ahora va a ser el polpete de la nona, vas a probar lo que es la tosta de tartar de berenjena con escalops grillados al punto. También vamos a probar lo que es el robalo en salsa verblanc con azafrán. Y por último tendremos el risotto milanés con osobuco. ¿Esta es la tigra? Esta es la tigra. ¿Qué fue? ¿Me averiguaste lo de la tigra? José de la Cuadra es la tigra, para corrección para mi profesor de literatura de quinto curso, no esté sacándose los pelos. Entonces, ¿dónde y qué hora? Bueno, estamos acá en Los Arcos Plaza, kilómetro 1.5 vía San Borondón, y abrimos todos los días de 2:30 del día a 11 de la noche, de domingo a miércoles, y jueves a sábado hacemos hasta las 2 de la mañana. Estamos aquí en el bar hasta las 2 de la mañana. Ah, también hay como echar medio... Claro, claro. Esa es un poco la idea de ir jugando también. Hacer la previa. Obvio, la previa o la final, la que ya tú quieras. Así es. Vamos a probar todo esto. Arcos Plaza, kilómetro 1.5. Traigan plata para el taxímetro, para el parquímetro, porque se tienen que quedar de largo. Sí. Vamos a probar. Y empezamos con esta maravilla. ¿Qué tenemos, Steven? Tenemos aquí una pizza que se llama mascarpone. Tiene prosciutto, rúcula, reducción de vinagre balsámico, queso grana padano y mascarpone. ¿Y qué me llega ahí? Esta es la sidra de nosotros, de frutos rojos. ¿Ves? Muérete de envidia, varón. Sí, deberíamos ser más tomadores de sidra en Ecuador. Acá tengo a mi amigo muerto de hambre esperando que pruebe. Ya va. Contrólate. Buenísimo. Acá tenemos polpete de la nona María. Esto es una receta de unas abuelitas de Francesco y Miguel. Una combinación de... ¿Abuelita tiene la misma abuela o qué? O sea, la receta. La ah, ya. Las juntamos y salió esa idea. ¿Pero qué es? Tienes aquí una mousse de maduro asado con vermut blanco emulsionado. Tienes unas albóndigas con salsa pomodoro y queso camembert gratinado. Tienes mastuerzo y tienes col de Bruselas lactofermentadas con un crocante de arroz. ¿Y ahora viene? Ese es un tartar de berenjenas, es una tosta de masa madre con una salsa de anchoas, las berenjenas escabechadas y un escalope al grill con unas semillitas de mostaza encurtida. Una sidrita. Una belleza. Vengan, prueben ya. Venga, tranquilo. Este es de pepperoni. Así es, tiene un garnish comestible de piña deshidratada con el pepperoni cocinado con Campari. Y ahí es un Negroni clásico con ya Campari infusionado con pepperoni. Se llama Pepperoni. El Campari está infusionado con pepperoni. Así es. ¿Cómo haces ese proceso? Básicamente ponemos una funda al vacío con el Campari y el pepperoni, lo cocemos a 60 grados, 12 horas, ¡boom! Estas son de las cosas que nunca te hubieses imaginado que podrían haber quedado bien, ¿no? Dentro de la cocina siempre hay un mundo de magia. Puedes jugar claro con todos los elementos que tienes. Claro, son las mezclas que... extremas que nunca te hubieses imaginado que salgan bien. No como la de Lazo y Nebot, que era una mezcla que de ley iba a salir mal, ¿no? Tampoco político el programa, no. Delicioso. Buenos tragos, déjenme decirles, aquí en Pizza Libre. Buenos, buenos. Y trabajaditos, o sea, con cariño. No es que un negrón, sino con cariño y originalidad. Ya me quedo yo aquí de largo. Y después de acabarme estos tragos, ya me voy a quedar comiendo postre y todo lo que quieran ustedes. Pero ustedes tienen que venir a Pizza Libre
en el kilómetro 1.5 de la vía San Borondón, Arcos Plaza. Y hablamos de qué lunes, de lunes a viernes, De lunes a lunes, no descansamos. Nunca. No somos libres en Pizza Libre. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ya saben, siempre lo van a encontrar abierto. ¿Delivery? Pueden entrar a nuestra página de Instagram, ahí está. Va a estar etiquetado acá arriba. Así es. Y también pueden pedir de lunes a lunes delivery a todo Guayaquil. A todo Guayaquil. Todo Guayaquil, todos somos. Nos vemos la próxima. Sí.